La necesidad de un modelo energético más sostenible ha contribuido a que la aportación de las energías renovables al modelo energético de los países desarrollados haya ido en aumento de forma gradual durante los últimos años. Este interés por el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía renovable ha estimulado la actividad de investigación en torno a las energías renovables vinculadas al mar. Entre estas se puede mencionar la energía de las mareas o energía mareomotriz, que es la energía asociada al movimiento de las masas de agua oceánicas a consecuencia de las mareas. Para su aprovechamiento, se construyen diques provistos de turbinas en su parte inferior en la desembocadura de ríos. El embalse creado por la construcción del dique se llena y se vacía con cada pleamar y cada bajamar. El paso del agua en cada llenado y vaciado permite accionar las turbinas que con su movimiento generan electricidad. La instalación de centrales mareomotrices se lleva a cabo en lugares como bahías o estuarios en los que la diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar debe alcanzar al menos 5 metros. Estas condiciones solo las reúne un número limitado de ubicaciones en el planeta. La energía de las corrientes marinas es la debida al flujo de las masas de agua. Su aprovechamiento se lleva a cabo mediante la interposición de sistemas que adquieren movimiento al ser accionados por el flujo del agua. Con este movimiento se genera energía eléctrica. Para poder ser aprovechadas, las corrientes deben alcanzar una velocidad de entre 1 y 3 metros por segundo. La energía undimotriz o energía de las olas es otra de las fuentes energéticas que se puede convertir en energía útil. Su aprovechamiento se realiza mediante el despliegue de dispositivos en el mar capaces de captar la energía del oleaje y convertirla en energía eléctrica. La energía eólica también puede ser aprovechada en el mar. Para ello se colocan aerogeneradores, de características similares a los que conocemos en tierra, aunque con diversas particularidades para adaptarlos al medio marino. De este modo, se crean parques eólicos marinos, conocidos como parques eólicos offshore, que aprovechan la continuidad e intensidad del viento que sopla en los océanos. Además de estas tecnologías, existen otras formas de aprovechamiento menos conocidas, pero que en determinados lugares del planeta presentan valores interesantes para su explotación. La energía del gradiente térmico oceánico es la energía que se puede aprovechar gracias a la diferencia de temperatura existente entre las aguas superficiales y las aguas profundas marinas. La condición indispensable para su aprovechamiento es que exista una diferencia de 20 grados centígrados, por lo que este tipo de energía solo es aprovechable en las zonas tropicales. La energía del gradiente salino basa su aprovechamiento en la diferencia de salinidad entre el agua de mar y el agua dulce de los ríos. Su aprovechamiento, por tanto, se da en zonas de desembocadura de grandes ríos, donde es posible la captación de aguas a diferentes salinidades para su explotación a través de procesos físicos. Otra de las formas de aprovechamiento de la energía de la biomasa tiene su origen en los organismos marinos. Las investigaciones realizadas orientadas a diversificar las fuentes para la obtención de biocombustibles ha permitido constatar determinadas especies de algas que son capaces de sintetizar lípidos con los que obtener biocarburantes. La utilización de algas presenta como ventaja que las especies seleccionadas son de rápido crecimiento y alto rendimiento, por lo que se están llevando a cabo líneas de investigación para optimizar su cultivo y aprovechamiento. Durante los últimos años han surgido numerosas iniciativas a nivel internacional para el aprovechamiento de las energías renovables ligadas al mar. Actualmente, estas energías se encuentran en un proceso de desarrollo tecnológico que ha permitido la aparición de numerosas patentes de dispositivos para la conversión de las energías marinas en energía eléctrica.
Algunas tecnologías ya comienzan a introducirse en el mercado, mientras que otras se prevé que alcancen su fase comercial a medio plazo. Por tanto, nos encontramos en una necesaria fase de investigación y desarrollo que se manifiesta en la aparición de diversos proyectos para la creación de centros de pruebas y experimentación. Estos proyectos prevén el establecimiento de áreas marinas que cuenten con infraestructuras eléctricas y con todos aquellos elementos e instalaciones auxiliares necesarias para la puesta en marcha de parques o plantas de aprovechamiento de las energías marinas. La costa asturiana presenta interesantes potencialidades para el desarrollo de las energías ligadas al mar, sobre todo en lo referente a la undimotriz, sin descartar otras posibilidades como la energía eólica marina. En primer lugar, el litoral asturiano tiene uno de los recursos energéticos undimotrices más interesantes de la costa cantábrica. En segundo lugar, su morfología hace que existan áreas con condiciones diferentes, lo que permite aplicar tecnologías bajo diferentes escenarios. En tercer lugar, dispone en su zona central de dos puertos industriales de gran calado y en la zona occidental y oriental de puertos base más pequeños desde los que se pueden llevar a cabo ciertas labores de mantenimiento. Finalmente, existe en la región un tejido industrial naval de transformados metálicos y de bienes de equipo maduro y de empresas de ingeniería. La Fundación Asturiana de la Energía, como Agencia Regional de la Energía, está trabajando para fomentar el desarrollo de este tipo de tecnologías en Asturias. Para ello, ha realizado el Estudio de la Costa de Asturias para el aprovechamiento del recurso energético de las olas, con el que ha sido posible crear un mapa de accesibilidad del recurso energético en Asturias, atendiendo a todos aquellos factores que inciden en el desarrollo de las energías marinas. Siguiendo con esta línea, se está mejorando y ampliando a otras fuentes renovables marinas el estudio inicial. El aprovechamiento de las energías marinas muestra un campo con gran capacidad de desarrollo, en el que Asturias, gracias a las características de su costa, puede llegar a jugar un papel fundamental y que contribuirá a mejorar la sostenibilidad del modelo energético futuro.